y me atendieron dos personas. Yo no digo nada de la gente de la comisaría, pero me dijeron que tenía que venir ella. Ella en el estado que estaba no podía venir y no me quisieron tomar la denuncia. Entonces, ¿yo qué hice? Perdonando la expresión, los mandé a todos a pasear y fui y busqué dos personas que tengo, conocidas mías, que son uno comisario mayor y lo tuve que llamar y otro tipo que trabaja en narcotráfico. Y ellos me descubrieron que ese auto era robado y que esa patente no correspondía. Ya sabemos todo. Y nosotros, por medio propio, pudimos averiguar más de lo que averiguan ustedes. En el Facebook del barrio están las patentes, los autos, todo. En el Facebook del barrio. Comisario. Dije en el Facebook del barrio que dice. Perdón, hoy fue otra vez en Griveo y Campana. Griveo y Campana. Recién. Tome nota. La gente que roba normalmente con autos y motos de manera repetitiva. En bicicleta también. Roban con los mismos vehículos. Entonces, lo que nosotros no podemos entender como vecinos es cómo siempre, en forma repetitiva, se trata de las mismas motos y de los mismos autos. Que ustedes no tomen nota de esto. No puede ser que lo sepamos nosotros y ustedes no lo sepan. No puede ser. Lo sabemos nosotros. Ustedes son los que tienen que estar obligados a saberlo. ¿Y ustedes no lo saben? Yo trato de correrlos, estar atrás de los tipos que roban. Pero si a un tipo se te desplaza a 160 kilómetros por hora arriba de una vereda. Eso es tarea de la policía. Nosotros no vamos a saber cómo se puede correr la policía de la cuadra.